Dos sillones, un decorado, cuatro cámaras. Fuera de campo. Personas hablando de cine. ¿Televisión te viste? Esto. Sí, en televisión, bueno, otro ataque del corazón cuando me llamaron de Polka. ¿Sabés qué? Que me llame Polka para un programa. Casi me muero. Estuviste en el puntero. No lo podía. Y mirá con quién, con Julio Chávez, el Pipo Luque, que siempre lo juntamos. Eso fue para mí maravilloso. O sea que ya no te falta actor. La producción. Conocer. Ni a la gente de Polka. La calidad humana que tiene la gente de Polka es admirable. ¿Encontraste diferencias entre trabajar en cine y trabajar en televisión? No, para nada, porque lo vi como una película más. Porque no es que estás encerrado en un lado. No, todo igual que una película. Nosotros filmamos en una villa en El Tigre. Y después filmamos en Campo de Mayo. Todas las partes esas del hospital, eso, sí. Fue en Campo de Mayo. Lo otro, donde supuestamente se muere mi marido, que se quema, es en la Villa Miseria de Tigre, pero los chicos de arte, maravilla, trabajan maravillosamente bien. Hicieron una Villa Miseria en el Campo de Mayo, donde se incendian las casas. Fue todo eso el Campo de Mayo. Fue muy linda la experiencia, pero no le veo diferencia en este tiempo, caso, porque debe haber sido un unitario también. Exactamente, porque a lo mejor con una novela o con una tira ya más encerrado en los estudios de Polka, quizás sea distinto, ¿viste? No, todavía no me ha tocado, pero ya me va a tocar. ¿Te gustaría hacer una telenovela? Sí, me encantaría, pero de mala. Bueno. De mala, me gustaría ser una persona. No te hemos visto de mala. No, nunca. No, gracias a Dios no soy mala, soy buena como el cuate. No, por eso me gustaría actuar como mala. No te vamos a ver de mala, pero digo, actuando en una peli de mala estaría interesante. Sí, la verdad que sí, a mí me gustaría mucho. Bueno, yo filmé una película con Javier Torres Nilsson, que es hijo de Leopoldo Torres, hizo una película que se llama El Derrotado. Ajá. Una película maravillosa. Yo fui la mamá de Adrián Navarro. Mi nuera era Romina Gaetani. Muy linda película. Y él me prometió una de una policial, así que como protagonista, ¿viste? Así que bueno, estoy esperando esa, ojalá que se me dé. Sí, y estás buscando un personaje así en este sentido. Sí, me gusta. ¿Te gusta explorar nuevas? Sí. Las cosas de la actuación. Sí. Yo creo que es lo mejor para los actores, creo. O sea, es explorar en todos los ámbitos distintos personajes. Del bueno al malo, en fin, todo relacionado a distintos personajes. De monja, de jefa de policía, de una banda de faloperos, llamémosle así, drogadictos que se dedican a la droga. Entonces, cosas me gustaría mucho. ¿O estás en un proyecto? ¿Qué proyectos nuevos estás trabajando ahora? Un proyecto, bueno, mira, yo filmé una miniserie el año pasado, o el anteaño, el año pasado, en abril, con unos chicos que era una producción, la mayoría de los chicos eran chilenos, que se llama Los Pibes del Puente, que se trata de los chicos que duermen en la calle, todas esas cosas. ¿Eso dónde lo estuviste filmando? En Buenos Aires, en Flores, en Flores, ahí cerca de la Plaza de Flores. También fue una experiencia linda, ahí trabajo con Gustavo Garzón y unos chicos que lamentablemente no me acuerdo el nombre, chicos actores, pero jóvenes, muy jóvenes los pibes. Y ahora tengo un proyecto de un cortometraje con un director peruano en Buenos Aires, que son 4 o 5 días, que se llama Culantro. Culantro es, si no sabes vos, nosotros tenemos acá en la Argentina los yuyos para comer. Sí. Te doy un ejemplo, perejil. Después del perejil viene el cilantro. Ajá. Y entonces el cilantro en Perú le llaman el culantro. Ajá. Entonces estoy en eso, que no sé quiénes son los otros actores. Así que si Dios quiere, voy a viajar la semana que viene. Esto es en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Está saliendo mucho. Sí, ojalá que salga al exterior. ¿Te gusta el tema de salir o salir? Sí, me gusta salir con las películas. No, me gusta. Esa cosa de dejar tu casa que por ahí tienes. Sí, bueno, pero es lo que me gusta. Claro. Yo mientras pueda la dejo. ¿Y estuviste en Cannes? ¿Estuviste con un corto? No, el corto. El corto fue a Cannes y vos estuviste. Exactamente. Premiada. Yo filmé un cortometraje con Mónica Lairana. Mónica Lairana es una actriz de teatro. Y de cine también, pero más teatro que cine. Tuvo el coraje de dirigir un cortometraje para empezar como directora de cine. Entonces me llamó ella por intermedio de Norma Leandro. Ellos hacen una obra de teatro que se llama Agosto.
Ojalá que traigan Agosto San para acá. Ojalá, no sabe lo que es. Es una maravilla esa obra de teatro. Entonces Norma le dio mi teléfono a Mónica y me llamó. Y Norma dice, quiero hacer un corto con vos. Y llama Rosa, te mando el guión. Bueno, me gustó, lo hicimos. Ese corto, Alquilado Balcones, en todos los festivales internacionales. ¿Y este de dónde lo filmaste? En Buenos Aires, también. En parte de 11, por ahí. Uh-huh. Una parte muy chiquita. Pero también fue una linda experiencia. ¿Nunca pensaste en irte de San Luis para... Digo, sí, tu carrera por ahí se impulsaría más. Viste que se dice mucho eso, pero sí, vos te quedaste, estás acá. Claro, pero bueno, yo lamentablemente, digo entre comillas, yo trabajo acá, en claro, el gobierno. Si yo tuviera la posibilidad de que me trasladaran a Buenos Aires, yo tengo un representante que se llama Alejandro Vanelli. Uh-huh. Ellos me dijeron a mi Norma, si vos estás acá en Buenos Aires, tendrías el trabajo todo el tiempo, porque es tu vidriera. Pero bueno, lamentablemente no me puedo ir, ¿viste? Pero bueno, veremos por más adelante. De acá del sí, trabajo, sí, ¿no? Y alguien que tiene tu experiencia, porque vos tuviste una experiencia importantísima, pero también casi parece que tuviste suerte cuando lo contás así. En realidad hay muchísimo esfuerzo atrás de tu parte, muchísima voluntad, porque todo lo que venís contando es una cuestión, sí, de voluntad. Verdad. Hay mucha gente que por ahí no hace lo que vos hiciste porque le falta ese deseo o a veces creer que es posible que te pase, ¿no? ¿Y qué le dirías vos a alguien que no, quiere empezar? Que hay mucha gente acá capaz, muy capaz, para actores, tanto mujeres como hombres, y chicos, adolescentes, pero tienen, lamentablemente, los prejuicios son los que te frenan a hacer ciertas cosas. Por eso yo siempre digo, a mí, Norma Leandro me dijo, los prejuicios, Norma, se dejan de lado. Vos no tenés que tener prejuicios para nada, para tener libertad de acción y para trabajar bien. Y yo creo que es verdad. Entonces, nosotros acá los puntanos, la gente es muy prejuiciosa, y eso creo que les hace daño. Entonces tienen que abrirse. Decir, bueno, yo quiero ser actriz o actor, lo que sea, pero que le salga de adentro, no superficialmente, ¿viste? A mí, por ejemplo, me encanta actuar, me encanta. Y tengo la suerte, gracias a Dios, reitero, de que me sale en la perfección todo. No me gusta ensayar, ¿viste? No sé por qué no me gusta, ajá, ensayar. Porque pero sos una embajadora nuestra también. Y pues, sí, digamos que sí. O sea, vas ahí, sí, sos sí, un sí, poco... Sí. Porque pasa algo, esto que vos dijiste que nos representás, y es verdad, uno siente que vos sos una persona que ha salido del mismo ámbito que uno, ¿no? Vos sabés que... Y es un poco de nosotros que está en la pantalla cuando vos estás, eso no. Exacto. Es fácil, es lindo. No, es hermoso, todos. Es hermoso porque... Porque yo cuando estoy en otro lugar, es como que fueran todos los puntanos juntos en mi persona, en mi corazón, ¿viste? Y en mi mente. Yo he tenido la posibilidad de hablar de San Luis en los lugares que he ido, en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona, porque te preguntan, ¿qué es San Luis? No saben qué es San Luis, una provincia chiquita, que es el corazón del de la medio Argentina, de Sudamérica, el corazón de la Argentina, y así, ¿y por qué vienen? ¿Y dónde trabajás? ¿Y cuál es, quién colabora contigo? ¿Y por qué? Entonces yo les he dado explicaciones, que nosotros hemos tenido un gobierno, un ejecutivo de primera, te reitero porque le gusta mucho la cultura. La cultura no tenemos que dejarla de lado, jamás. Entonces tenemos que seguir trabajando. Yo creo que el cine tiene que seguir adelante en San Luis. No nos tenemos que dejar dormir en los laureles y pensar en, qué sé yo, poner, no sé, en este momento se me cruza, bueno, poner el alquilar, el ser cine, un ejemplo. No sé por qué se me cruza en la mente. No, si nosotros tenemos todo acá. Tenemos todos los escenarios habidos y por haber en San Luis para cualquier tipo de película. Yo he recorrido mucho San Luis porque me encanta el campo, todo eso. Entonces yo miro y veo, oh, qué lindo, para filmar una película acá, estas casas, oh, esta estancia. Es maravilloso San Luis para filmar película. Entonces yo insto, y lo voy a comprometer al contador Claudio Poggi, que haga mucho por San Luis, por el cine de San Luis. Que todo es cultura, obviamente, pero el séptimo arte... Y llegamos a todos lados. Exactamente. Y mostramos lo nuestro. Mostramos actores, productores, guionistas, los eléctricos, los chicos de catering. Toda esa cosa tenemos que mostrarla a través de la pantalla grande. Bueno, Normita, ha sido un gusto grande, como siempre, tenerte, de hablar con vos.
Yo insisto con esto de que sos una persona de una sencillez enorme, que después de todo esto que nos contaste, Anthony Hopkins, toda tu experiencia de vida, premios en Cannes, Europa y todo lo demás, puede hablar con vos como una amiga y como una vecina, y con una sencillez enorme, una compañera de trabajo maravillosa. Así que eso es como lo que yo voy a aprovechar, porque todo lo demás lo van a ver las personas cuando ven tus películas. Yo quiero reconocerte eso. Y de que siempre cuando uno recién empezaba y te llamaba para pedirte algo, vos siempre estabas disponible. Y me parece que eso es lo más valioso que tienen los artistas como vos, que tienen la suerte de llegar a donde vos llegaste y no perder la esencia, ¿no? No, yo creo que la esencia no se debe perder nunca. Vos sabés que hay un dicho que dice, la humildad es de los grandes. Yo soy muy humilde. Y toda esta humildad se la debo a mi crianza, a la crianza que me dio mi madre y mi padre y mi abuela. Todo lo que yo hago, te reitero, se lo dedico a la gente de San Luis, al sur del departamento capital, que es un sur que yo me he criado en el campo, gracias a Dios, en la zona sur. Entonces yo valoro a la gente, yo quiero mucho a esa gente, y ellos siempre están en mi corazón. Entonces yo, las veces que voy a un lado, nombro mi pueblo, que es San Gitas. ¿Te das cuenta? Y bueno, es así. Bueno, muchas gracias, Anita. No, por favor, gracias a vos, mucha suerte y muchas gracias por haberme invitado. No, por favor, ha sido un placer. Señores, con nosotros la gran actriz puntana Norma Argentina. Ahora vamos a ver la presentación de nuestro próximo invitado. Le agradezco a la gente de Di Lorenzo por la ropa y nos vemos entonces la semana que viene. Esto ha sido Fuera de Campo. En el próximo programa en Fuera de Campo. Cuenta la leyenda urbana que la idea de construir el cabildo viene a partir de la película. A partir del cabildo que hicimos nosotros. Ajá. Es cierto, yo también escuché esa leyenda. Fuera de Campo. Te contamos en la pantalla chica cosas que se ven en la gran pantalla.